Hola hermanitos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Araí y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno hermanitos, pues los saludos de hoy son para nuestra hermanita Jazz. Nuestra hermanita Jazz ve mucho mis videos y le encantan. Y también un saludito súper hermoso, chulo de precioso a mi ahijadito Josecito. Saludos a ustedes dos, muchísimas gracias por ver siempre mis videos y qué bueno que les gusten, de verdad que eso me hace muy muy feliz. Y gracias a todos ustedes hermanitos que siempre ven mis videos y están conmigo, muchísimas gracias. Siempre regálenme su hermoso like y si les encanta, pues compartir. Gracias y suscríbanse, por favor, suscríbanse. Sigan viendo el video. Y bueno, hermanitos, como ven en el título de hoy, es el cumpleaños de la hermanita Estrellita. Bueno, fue ayer, pero ahorita estoy haciendo el intro y todo eso. Y pues me regaló unos maquillajes súper preciosos que ahorita a continuación van a verlos. Porque con esos me maquillé hoy. Y pues también me regaló este hermoso vestido. Está precioso, o sea, me gustó. Ya sé que estoy gorda, pero está hermoso el vestido, me encantó. Muchísimas gracias, hermanita Estrellita. Y pues les quiero pedir de favor que vayan a visitar el canal de la hermanita Estrellita. Está como Estrella Solís en su canal de YouTube. Y pues bueno, vayan a felicitarla porque fue su cumpleaños. Y pues les voy a pasar un videito de lo que hicimos ayer, ¿ok? Y espero que les guste, hermanita. Muchísimas gracias por visitarnos siempre. Agradecemos tus visitas, tu compañía y tus detalles que me traes. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y pues sigan viendo el video para que vean qué es lo que hicimos ayer, ¿ok? ¿Cuál es foto? ¡Párale! ¡Párale el video! ¿Le pongo pausa? Ajá, quítalo, quítalo. Y ya te van las fotos. Una paletita que me regaló la hermanita Estrellita. Esta es una paletita que se llama Tropical Vives. Está hermoso. Dice Trendy Rock Volumen 2. ¿Ok? Yo la verdad casi no conozco de marcas. Yo no sé muy bien de esto, pero está muy hermosa. Miren, se abre así. Trae este. Y aquí adentro, ¡wow! Miren esta belleza. O sea, está precioso. Trae su espejito y todo. O sea, me gustó, está muy bonito. Está increíble. Me encantó, se los juro que me encantó. Muchísimas gracias, hermanita Estrellita. Y pues bueno, vamos a utilizar esto. Ah, también se les quiere también. También me regaló, o sea, casi casi mi. O sea, no sé si sería. Es más, pero ahorita se los enseño. También me lo regaló. Está hermoso, muchísimas gracias. Me encanta. A mí todo me encanta. Lo que me quieran regalar, yo me lo pongo. Bueno, pues vamos a empezar a maquillarnos. Yo, la verdad, he visto que muchas empiezan por los ojos. Siempre se maquillan los ojos. Pues yo no, yo siempre empiezo con mi vaselita. Ay, ok. Y también a veces me echo que para que sea uniforme. Ay, no, para que sea uniforme el tono. Y me empiezo a maquillar. Es que tengo mis brochas, pero no sé dónde están. Por aquí estaban. Ah, bueno, es que todo tengo regalo, o sea, todo. Yeah.
todo tiene que ver. Me pongo hasta las orejitas, de este lado también. Siempre me pongo todo, trato de cubrir todo. Tengo un granito aquí, ay, mira. Quisiera desaparecerlo, pero no puedo. Después de esto, ya lo que yo hago, es cuando ya me doy cuenta también. Traten de maquillarse primero y escupan esto de la ropa porque, ay, con esto pueden manchar la ropa sin querer queriendo. Y es lo peor que nos puede pasar a nosotras las mujeres. Ok, después lo que yo hago, después de ya todo esto, es... ok, después de esto yo lo que hago es ponerme un poquito de iluminador. Un poquito de iluminador y me lo pongo aquí, también acá, también aquí, aquí y en el mes. Ok, así me quedo todo el día. Es ponerme las cosas. Esto se me ve mucho, ¿verdad? Es que trato de quitarme, o sea, de difuminarlo bien, pero ya, creo que ya. Es que ahí se ve muchísimo y acá no se nota nada. Está extraño, pero bueno. Después de eso, yo lo que hago es ponerme un poquito color rojo, ya que me puse el iluminador, porque si no iba a tapar el iluminador lo que me voy a poner ahorita. Me pongo con unos puntitos así rojitos. Aquí también en la nariz y acá. Para que se me vea un poquito rosita mi nariz. Mi naricita, ay, mi naricita. Mis pómulos. Quisiera tener pequitas, no es cierto. No. Y después de eso, con esto, le hago así. La nariz. Y después aquí. Quiero ver que si se me haya difuminado muy bien. La nariz. Ahí creo que ya. Para que se vea un poquito rojito. ¿Ok? Y esto es como un granito. Estoy llena de granos, amiga. Bueno, después de eso, lo que yo hago es maquillarme mis cejas con esta. Mira, mira, mi chula de preciosa mamita. Y lo que hago es pintarme mis cejas con este. Y lo hago así. Ay, es que no me veo bien. Lo siento, es que no me veo muy bien. Pero bueno, esa es una ceja y miren, se nota la diferencia. Ahora agarro de nuevo y me hago en otra. Sombra, no es ninguna pasta ni nada, son como sombras, o sea, y ya para lo que me salí agarro el número uno, que es como el iluminador también, pero en sombra, y me lo pongo aquí, a ver, sí, porque no veo nada, y lo disperso, lo difumino muy bien en mi párpado, así, y ahora agarro otro poquito y me lo pongo del otro lado, también para quitar alguna rayita que me haya pasado, algo así, y listo. Creo que ya, listo. Así más o menos, hermanitos, así. Más o menos. Es que ahí se ve diferente que acá. O sea, acá me veo casi no se me ve nada. Pero aquí me brilla demasiado. ¡Wow! ¡Qué increíble! Después de hacerme esto, lo que yo voy a hacer es utilizar esta. Ok, voy a agarrar una. No sé cuál. Están muy hermosas todas. Trae hasta su brochita, miren, para aplicarle, para difuminar. Uy, sobre de oscura. Pero la verdad no sé cuál de estos utilizar. Ay, tristitas. No sé, es que no sé. Tal vez use este y este. Vamos a aplicar para la parte de arriba este, que es como, no sé qué color sea, pero bueno. Vamos a aplicarlo para la parte de la cuenca. Ok, así más o menos, no tenemos que hacer mucho. Y del otro lado, igual, para la parte de la cuenca, esta. Ok. Yo casi no me maquillo, de verdad, así. Casi no me maquillo, la verdad. Pero sí me gusta el maquillaje, nada más que me maquillo así como una experta. No soy experta, la verdad. Soy bien inexperta en todo. Y ya después de que me eché este arribita, me voy a poner más en el otro porque se ve muy diferente. Acá se ve menos este color. Creo que ya.
No sé si ustedes se maquillan y un lado les gusta más que el otro, o sea, a mí así siempre me pasa, un lado me gusta más que el otro. Pero bueno, ya después de que hicimos esto, vamos a agarrar la brochita que trae aquí arriba y vamos a difuminar. Perfectamente. A difuminar, ¿ok? Todo bien difuminadito, aquí también, que no se vea las partes diferentes. Miren cómo se ve esta parte y cómo se ve esta, ¿ok? O sea, hay que tratar de difuminar bien, bien. Ok, a que se vea un solo color y que no se vea un color arriba y otro abajo. Mira. Ya vieron, acá se ve más intenso. Y aquí ya, como que ya los mezclamos con el de abajo. Ok, y pues bueno. Ya de que, después de que hicimos esto, vamos al otro ojo. Ya después vamos al otro ojo. Yo no soy una experta en maquillaje, pero así como un maquillaje. Espero que les funcione a ustedes. Y después de esto, yo lo que hago es agarrar otra vez como el iluminador, o como se diga, miren, de el uno de aquí, y lo que hago es ponerme en mi parpadito de aquí abajo, así. Después de eso, lo que yo hago es delinearme aquí adentro con esto que me vendió la prima Jocelyn. La prima Jocelyn, si me estás viendo, usa loco, prima. Me vende, mi mamá me vende la prima Jocelyn. Yo siempre comprando cosas. Y bueno, pues siempre lo que hago es agarrar una con esponjita y tratar de que me quede bien. Es que le hago, a veces le hago así. Y me saco la puntita hasta acá. Algo así. Obviamente bien hecho, ¿ok? A veces se me sale y a veces no me sale, entonces es muy difícil y complicadísimo, ¿verdad? Todo es difícil, todo en el maquillaje es difícil, pero miren cómo le cambia el ojo. Vean este ojo y vean este, o sea, sí cambia la mirada, obviamente. Ahora vamos con el otro, y lo mismo. Trato de agarrar de aquí hacia acá. Y la puntita. Ay, no, a veces sí me gusta más cómo me queda un lado que del otro, la verdad. A veces no me sale esto. A veces sí me sale, a veces no me sale y ya así los dejo. O sea, me canso de estarme arreglando tanto que ya a veces así los dejo. Está muy difícil. Es muy difícil, arreglarse esto. Pero bueno, yo así lo dejo porque ya así para mí está muy bien, ¿ok? Después de eso me pongo el rímel. ¿Ok? Y ya me lo pongo, este ya me lo pongo normal, así. Miren, si se notará, siento que sí se nota. Pero ahí están. Ay, es que casi, creo que casi no se notan, pero ahí están. Bien. Y ahora del otro lado, abajo también eché. Abajo también. Ah. Me pica el ojo. Ahora voy del otro lado, lo voy a meter. Me espero ahí un ratito y lo saco. Y empiezo. Ay, no sé, pero siempre tengo que estar moviendo la boca cuando me estoy haciendo esto y no lo sé por qué. Me siento raro. Ay no, ya me manché, ay no. Listo, ay, ya me había manchado, muy bien. Ando por aquí una viejita color negro que me trae los pelos de punta porque no sé qué quiere. Ay, me da nervios. Ok, miren. Sí se nota, creo que sí. Y en la parte de abajo también me pongo. Y así. Ya no sé si se llega a notar bien, pero pues ya, ya están las dos partes bien, bien hechas. Ya, ya, siento que sí, ya está muy bien, ¿okay? Después de todo esto que ya me hice, sigue, pues el labial. Este era mi labial favorito, pero ya no tiene. Con el que me hice las pequitas, pero ya no tiene. Ya no. Ya se acabó. Se acabó. Pues ya no. Ya tendría yo que este. Si es que ya no tiene. ¿Otra que me ayude este?
delineado, pero a mí me encantaba ponerme en la boca, como si fuera un labial normal. Es igual, me lo da mi mamá. Bueno, se lo compré a mi mamá, obviamente. Yo todo lo compré a mi mamá. ¿Cómo ven mi cambio de look? Ya me puse como color volcán, color lava. Entonces lo que voy a hacer es ponerme el otro que me gusta mucho, y es mi preferido. Es uno que igual me lo vendió mi mamá, mi niña. Y pues, es así, este colorcito. Bien, no hay diferencia. Y este tiene como algo ahí blanquito que hace que se vea volumen a los labios. No sé si alguno de ustedes tenga este, pero a mí me empiezan como que a hormiguear mis labios. Se siente como si me hubiera echado un poquito de vapor root en los labios y siento como piquetitos. Pero se supone que este te hace que se le ponga un poquito de volumen a tus labios. La verdad, no sé si es real, porque la verdad sí siento la sensación ahí medio extraña, pero no me doy cuenta si se hinchan un poquito o no. O sea, no tengo eso visto, ¿ok? Pero pues bueno, hermanitos, así es como que ven. Pues ya, esto es siempre lo que hago de maquillaje. Siempre me maquillo, bueno, al menos ahorita que me dio la paleta de hormiga estrellita, voy a empezar a maquillarme así, porque antes no me maquillaba así, solo me ponía de un color aquí y ya, y acá el iluminador y listo. Pero ahorita que ya tengo más colores súper hermosos, chulos y preciosos que me encantan, los voy a utilizar todos, entonces ya me verán con diferentes looks en diferentes videos. Y pues bueno, hermanita estrellita, muchísimas gracias de verdad por regalarme este hermoso regalo, me encantó. Ahorita también les voy a enseñar el vestido, está súper hermoso, me encantó demasiado. No sé, siento que ella sabe mis gustos, o sea, no lo sé, es que tengo gustos muy, o sea, para todo. O sea, yo tengo gustos para todo. Me encantan las cosas que me regalan, de verdad que muchísimas gracias a todas esas personas que me regalan cosas. Yo siempre las uso, las voy a usar hasta que se acaben. O que ya me queden. Pero de verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, les voy a enseñar este. Ah, y también algo más. Ya me llegaron unos tenis, gracias a la prima Lupita Chula de Preciosa, que vende tenis. Y pues me trajo unos que ya había encargado y están hermosísimos. Y los regalos, pues, a ver si se los puedo hacer. Es que yo amo el color rosado y estos son rosa, pero rosa fuerte. Entonces, de verdad que me encantan, están súper chulos. Me encantaron. Y pues bueno, hermanitos, pues ya los dejo porque pues yo voy a salir. Y pues solo quería maquillarme y todo y enseñarles los regalos que me trajo la hermanita estrellita. Muchísimas gracias, vayan a suscribirse a su canal. Fue su cumpleaños, también vayan a darle mucho amor a su canal. Comenten de feliz cumpleaños, ánimos de parte de la hermana de Charlie o algo así. No sé, ustedes decidirán, hermanitos. Pero bueno, pues así fue el maquillaje de hoy. Con las pinturitas que me regaló la hermanita estrellita, ¿ok? Muchas gracias, hermanita, te agradezco mucho por acordarte de mí siempre. Muchísimas gracias. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Miren, hermanitos, también me trajo este como tipo aguacate, pero creo que allá les llaman nichos, o no me acuerdo bien su nombre, pero si alguno de ustedes lo conoce, cómo se llama, pues pónganme aquí abajo en los comentarios para saber cómo se llama. Es que ya me dijo, la hermanita estrellita me dijo cómo se llama, pero se me olvidó, pero creo que sí, nichos, algo así les dicen, pero es como un aguacate, sabe muy bueno. Muchos se lo comen nada más con la tortilla y un poquito de sal, y listo. Miren, qué rico, la verdad está muy, muy rico. Y pues bueno, es así, partido, y así es entero, o sea, está muy, muy chistoso como es de aquí arriba. Se parece muchísimo, muchísimo a un aguacate, o sea, es muy parecido al aguacate, pues su cáscara se pone así, como color cafecito, así todavía no están porque está verde, y está muy duro, pero ya cuando está así y tocas, ya está un aguadito y ya se puede comer. Entonces, pues bueno, así es esto. Hermanitos, está muy rico. Muchísimas gracias, hermanita estrellita. Que Dios te bendiga y te dé mucho, mucho, mucho más. Uy, lo siento.